está escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Bueno, vámonos con un capítulo más de la radionovela, pero voy a contestar a varios mensajes que me dejó Amílcar Osuna en Los Dos Arbolitos y también en El Feroz Detective Rural. En El Feroz Detective Rural te refieres que voy lento, que me ponga las pilas. Pues mira, sí voy lento porque es mi tiempo y es lo que puedo. No puedo más, pero... Y también en Los Dos Arbolitos dices en el capítulo 1, dice... No, compas, pues si se pone a esperar 2 semanas, 1 mes, ya para entonces se le olvidó al principio. Bueno, en realidad si te fijas, la radionovela El Feroz Los Dos Arbolitos no la puedes conseguir en ningún lado. Qué bueno que la pudieras conseguir. Pero mira, Amílcar Osuna, te recomiendo que si tanta prisa llevas, irán. En el internet hay muchas radionovelas. Ahí o en YouTube, las puedes conseguir en el internet. Chécale nada más y las vas a encontrar y las puedes escuchar cuando tú quieras y a tu ritmo. Otra opción que tienes, las puedes comprar, están en internet, las puedes comprar y ahí las escuchas como tú quieres. No están ni cara, tan baratas, tan baratísimas. Las puedes comprar ahí. La de Los Dos Arbolitos es así para que la encuentres. Pues ni en 1 mes ni en 2 es muy difícil esta radionovela. Es lo que a lo mejor no sabes. Esa radionovela no es fácil de encontrar. Pero bueno, te sugiero que si llevas prisa, pues las consigas en el internet o en otra página de esta plataforma de YouTube. O las compres, mira, no están ni caras, están bien baratas. Para las personas que lleven prisa y que quieran así oírlas, las venden en internet. O también hay páginas donde ahí están y las pueden escuchar a como ustedes quieran. Están invitados a buscar en otros lados a los que llevan prisa. Y con mucho gusto, ya que lamentablemente yo por muchas razones, pues no he podido subir como ustedes quieren. Bueno, muchas gracias tú, Amílcar Osuna. Suerte con eso, pero yo pues a mi tiempo, a lo que puedo, ¿verdad? Saludos. Y bueno, ¿qué te parece a ti y a las demás personas? Vamos a escuchar un capítulo más de la radionovela El Feroz Detective Rural. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Yo no quiero a la ciudad, yo quiero al campo y la tierra, persigo a los criminales, yo soy Porfirio Cadena. Porfirio Cadena, el astuto y temible ojo de vidrio, azote de los malvados y blanco de sus eternos enemigos en otra sensacional aventura que lo lleva a la boca del lobo de la gran ciudad. Dicen que yo soy muy fiero, pero a Naiden le hago mal. Por defender a los buenos, soy detective rural. El feroz detective rural. Circunstancias dramáticas convierten a Porfirio Cadena en un detective rural para defender a la sociedad y vengar una ofensa que lleva en su corazón. Otra serie popular mexicana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña. El feroz detective rural. Buenas tardes, señorita Angélica. ¿Quién es usted? Soy un hombre que deseaba conocerla. No entiendo. No veo por qué quiera conocerme. Yo no lo conozco a usted. Yo conocí a su hermana Rosaura. Me aseguraron que usted es igual a ella, que tiene un parecido asombroso. Y lo estoy comprobando. Yo no quiero saber nada de usted. ¡Retírese! ¡Espere! Es exactamente igual que la otra. Es tan hermosa como aquella. Vaya, vaya. Qué pronto fracasó el maravilloso detective rural, señor teniente. No fracasó, capitán. Entonces el fracaso será de usted. Usted debe saber, capitán, que Porfirio quiso que lo agarraran los zampones de Jonás, porque en esta forma puede proteger a su amiga Nancy. ¿Y quién lo protege a él ahora? ¿Usted, teniente? ¿Por qué no? Porque no puede.
¿Cree usted que su detective rural podrá librarse de esos matones? Me extraña su negligencia, teniente, permitiendo que Cadena se dejara atrapar por esos criminales. Esa señorita Nancy es una cómplice de ellos. Estaba segura entre ellos, o lo está todavía. El que está perdido es Cadena. Échele la bendición, o vaya y asalta esa guarida de Jonás hasta no dejar piedra sobre piedra. No será necesario, capitán. ¿Que no? No, señor. Y ya que estamos solos, se lo voy a contar. Esta noche sacarán a Porfirio y a Nancy para matarlos. Estrecharé la vigilancia en toda el área y los rescataremos a ambos. ¿Quién le dijo eso? No sé su nombre, pero fue una mujer. ¿La misma Nancy? No, capitán. Yo recibí un telefonema avisándome de esa maniobra, pero no era la voz de Nancy, sino de otra mujer. Supongo que alguna compañera de ella, de las que están también en ese antro. Ay, ¿y se cree usted ese telefonema, no? Sí, capitán. Explíqueme por qué, teniente. O no le voy a permitir una movilización que pueda resultar tan costosa como inútil al departamento. Sí, señor. Era una voz de mujer. Me saludó como si fuera su tía. Siempre me dijo tía. Dijo que después de la cena, esta noche, me iba a escribir una carta porque no puede salir a su visita semanaria. Yo le dije que solo me dijera sí o no de lo que le iba a preguntar. Le pregunté que si hablaba del detective Cadena y Nancy, y me respondió que sí. Que si los iban a sacar esta noche, y me dijo también que sí. Estoy seguro de que telefonió en presencia de alguien que la estaba vigilando. Debe haberles dicho que le telefoneaba a su tía o a su familia. ¿Y si es una broma? No creo que sea una broma, capitán. Pues ojalá que esté usted acertado. Pero no creo tan estúpidos a esos zampones como para permitir esa clase de telefonemas al exterior. Lo único que le advierto es que ese movimiento de nuestros elementos solo debe hacerse cuando se tiene la seguridad de algo positivo. Yo tengo esa seguridad, capitán. Perfectamente. Diré lo que Santo Tomás: ver para creer. Cuidado, Nancy. Sí. ¿Quién? Soy yo, Nancy. Es Pilar. Sí. ¿Qué pasa, Pilar? Le telefoné al teniente Vidales. Ya sabe que esta noche los van a sacar. Está enterado de todo. Gracias, Pilar. ¿Oíste? Sí. Muy bueno. Me imagino que ahorita anda el teniente moviendo a su gente para salvarnos esta noche. ¿Lo conseguirá? Pues no será tan fácil, porque estos desgraciados nos pueden matar antes de que el teniente y sus hombres nos protejan. Pero ya es una esperanza. Trato de imaginarme cómo le haría a Pilar para telefonearle a la policía. Porque después de lo que yo hice para ayudarte a ti, tienen que estar bien vigiladas las otras compañeras. Sí, es una buena amiga tuya. Te estaba observando, Nancy. ¿Dices que fuiste casada? Sí. Bueno, ¿y qué pasó con el fulano? ¿Mi esposo? Sí. ¿Se murió? No. Por ahí debe andar. Ah, ¿te dejó? Yo quise que me dejara. La culpa de que yo cayera en las garras de estos hombres la tuvo él. Se casó conmigo para obligarme a que le obedeciera. En principio, como solo se trataba de divertirnos, acepté. Pero luego que comprendí su verdadera intención, me distancié de él. Ya era tarde. Felipe había pedido dinero a Jonás para que lo pagara yo. Y ya no me dejaron salir a la calle hasta que pagara. Poco después, Felipe les hizo una bribonada. Decidieron liquidarlo. Pero es listo. Se les perdió antes de que pudiera atraparlo. No me extrañó perderlo, porque ya nos habíamos enojado. Algún tiempo después, me dejaron que cada semana visitara a mis parientes. Ya no lo volviste a ver. Nunca. Felipe sabe que si vuelve, estos lo matarán. Ancina se llama. Sí, Felipe Saucedo. Realmente, yo soy la señora Saucedo. ¿Quién sabe? A lo mejor soy la viuda, porque Felipe es tan malo y tan violento
que pueden haberlo matado en alguna parte. No he vuelto a saber de él. Tonto. Eres una mujer bonita. Soy una mujer desilusionada, Porfirio. Aquella tarde, Jonás se hizo acompañar de algunos de sus hombres de confianza y detuvieron el automóvil frente al domicilio de Angélica, la viuda del finado detective Leonel Horta. Ya nos dimos cuenta de que ella le dio con la puerta en las narices, pero Jonás pudo comprobar que Angélica, en efecto, tenía aquel asombroso parecido con su desdichada hermana Rosaura, como si hubieran sido gemelas. Este tipo de mujer le encantaba a Lampón. Ustedes tienen razón, Mike. Angélica es el vivo retrato de su hermana Rosaura. Ella lo trató mal, jefe. Ya le dije que es tan arisca como la otra. Y tan hermosa como ella. Sí, jefe. Debe haber alguna forma para que esa mujer se rinda sin necesidad de tratarla como a la otra. Ahora quiero ganarme su amistad, su simpatía, de algún modo. No quiero una mujer que me quiera a la fuerza. Quiero que Angélica me quiera por la buena, Mike. ¿Sería necesario que no supiera que usted tuvo que ver con lo de su hermano Rosaura? Pues, ya lo sabe, o cuando menos lo sospecha. Le dije que conocía a su hermana. Se enojó y me cerró su puerta. Creo que fue un error, como tú dices. No debería saber quién soy en verdad. Es algo muy difícil, jefe. A usted le sobran. Pero quiero esa. Estoy pensando que Angélica conoce al comisario. Él iba a ser su cuñado. ¿Quién sabe si por medio de este hombre pudiéramos atraerla de manera que pudiera tratar con ella? ¿Y eso cómo, jefe? Si esta noche lo vamos a liquidar junto con Nancy. Esta noche no hay nada, Mike. No entiendo, jefe. Quiero hacerme de esa muchacha Angélica. Me gusta. La quiero bien. Yo necesito un hogar donde descansar y ser feliz. Por medio de este amigo comisario, quién sabe si podamos conseguir que Angélica trate conmigo. ¿Crees que soy tan feo? No, jefe. Es que, todos saben que esta noche vamos a sacar al comisario y a Nancy para liquidarlos. Y pues les va a sorprender mucho que no sea así, jefe. ¿Qué me importa que ese comisario se vaya vivo para su pueblo? Ya es detective aquí, jefe. Tampoco me importa que se quede aquí. ¿Qué me hace? Aquí hay otros detectives importantes. ¿Y qué nos han hecho? Nada. Uno más, y un ranchero como ese, nos tiene muy sin cuidado. Y en cuanto a Nancy, ya veremos lo que luego se hace con ella. ¿Son sus órdenes, jefe? Son mis órdenes, Mike. ¿Esta noche no hay nada, entonces? Ni esta noche, ni ninguna, mientras tratamos ese asunto. Ya les daré nuevas órdenes oportunamente. Está bien, jefe. ¿Listo? Jefe, soy Olivia Cienfuegos. ¿Sí? ¿Qué hay por allá, señorita Cienfuegos? Para avisarle que murió Pedrote. Ah, sí. ¿La policía no volvió a interrogarlo? No, jefe. Se puso más grave. Estuvieron vigilando por si recibía visitas. Acabo de informar a la dirección para que avisen a la policía y a su familia, si es que se puede. Sí. Quiero instrucciones, jefe. Porque como declaré que era mi hermano, pues no quisiera que la policía comprobara que no lo es. Ya sabe usted que el teniente Vidales no lo creyó. Usted reclame el cadáver como su hermana. Nosotros enviaremos a los empleados del servicio funerario como si fuera de parte de su familia. Eso es lo que usted tiene que hacer. Sí, jefe. Tengo que darle otras órdenes. Lo escucho, jefe. Trabaja bajo sus órdenes en ese hospital esa enfermera Angélica Linares, ¿verdad? Sí, jefe. ¿Por qué? Ella es... Espere. Dígame. Angélica,
¿La lleva bien con el comisario ese de Santana? Sí, la lleva bien. Pues a ese comisario ranchero lo tengo en mi poder. Lo voy a matar. Pero quiero que Angélica lo sepa y que interceda por él. Usted tendrá conocimiento de esto, señorita Cienfuegos, y quiero que la anime, que la aliente, para que trate de salvarle la vida, hablando conmigo, porque quiero un buen contacto con ella. ¿Con Angélica, jefe? Sí. Está bien, jefe. Mike. Dígame, jefe. Tráigame al comisario ese. Jefe, y si esa muchacha quiere salvar la vida del comisario, ¿usted estará de acuerdo? ¿Eres tan necio que no comprendes qué es lo que quiero? ¿Qué me importa la vida de ese payo si puedo conquistar a Angélica, hombre? Tráeme al comisario enseguida. Entre el gangsterismo, las órdenes del jefe son como una cédula que no admite discusión ni objeción alguna. Mike se quedó con la cabeza llena de ideas para discutirle a su jefe aquel error, pero no se atrevió a mover los labios. Salga, comisario. El jefe quiere hablar con usted. ¿Solo con él? Sí. Tal vez no volveremos a vernos, Nancy. Ni piense eso. Tiene usted mucha suerte. Camínele, porque el jefe lo está esperando. Está bueno, está bueno. No comprendo por qué dice usted que tengo mucha suerte. Se lo voy a decir para que lo sepa, para que no le tome de sorpresa. Usted sabe que el jefe se prendó de Rosaura, aquella señorita de Santana que era novia de usted. Bueno, pues ha conocido a Angélica, la hermana que se le parece mucho y la quiere para él. Pues va a tener que matarla también. Porque si Angélica sabe que Jonás es el que mató a su hermana, le va a escupir la cara, man, que la mate. Mire, yo no estoy de acuerdo con el jefe. Porque lo odio a usted. Lo odio a muerte. Porque ha matado varios compañeros. Y me gustaría verlo revolcándose en su sangre. Pero el jefe espera que Angélica lo quiera salvar a usted. Y entonces él le dirá que lo de su amor a cambio de la vida de usted. Desgraciado. Y no se le vaya a ocurrir decirle al jefe que yo se lo conté. Haga de cuenta que usted no sabe nada. Pero si acepta el sacrificio de esa muchacha, es usted un asqueroso cobarde. ¿Y por qué no se lo dices, Ancina, a tu jefe? Porque te faltan las radionovelas de pantalones, montao. Sí, adelante. Acércate, Angélica. Me dijeron que quería hablar conmigo, Olivia. Sí, Angélica. ¿Quieres hacerme el favor de sentarte? Gracias. Ya debes saber tú, Angélica, que el comisario Cadena, que fue prometido de tu hermana Rosaura, está en poder de sus enemigos. Ya sabes a quiénes me refiero. No sé nada. Está en poder de una banda de pistoleros que lo quieren matar porque él ha matado a algunos de sus compañeros. Yo no quiero mezclarme en estas cosas, pero como tú eres de mi personal y como cualquiera de nosotros tiene el deber de salvar una vida humana, si le es posible, he aceptado intervenir. El comisario quiere hablar contigo. Lo voy a comunicar por medio de un teléfono que me dieron, salvo que tú no quieras hablar con él. ¿Aquí? Aquí, en mi oficina. Y mientras tú hablas con él, yo no permitiré que entre nadie. Espera. Esta noche los íbamos a sacar a los dos para matarlos fuera de la ciudad. Pero tocó la coincidencia de que he conocido a Angélica. Y le dije que si ella se casa conmigo, te perdono la vida para que te vayas tranquilamente a tu pueblo. Pues se me hace que... Espera, no me digas nada aún. Primero vas a hablar por teléfono con Angélica. Yo voy a comunicarte. En aquel momento, Porfirio hubiera querido tener una idea que le permitiera burlar a su enemigo por medio de Angélica.
pero por más que estrujaba su cerebro, no se le ocurría nada claro. Señorita. Aquí está Angélica, jefe. Ya le he explicado de lo que se trata. Voy a pasarle la bocina. Sí. Bueno. Angélica, aquí está el comisario Cadena. Muy bien. Angélica, yo no he pedido que me comuniquen contigo, ni quiero que te metas en esto. Ni necesito que me salves la vida entregándote al asesino de Rosaura. ¡No hable así, estúpido! No les hagas caso a estos asesinos. Al cabo les ha de sudar el copete para que me maten. ¡Basta! ¡Deme esa bocina! ¡Baita! No le dije que cortara la comunicación. Le dije que me diera la bocina. Pero yo no soy de sus gatos para que tenga que obedecer sus órdenes. Yo soy hombre y donde quiera me puedo morir. Y no le tengo miedo a usted. ¡Llévenselo! Esta noche lo sacamos a los dos y los matamos. Pero quiero tener el gusto de darle de balazos yo mismo a este burdo comisario. ¿Qué pasó, Angélica? Nada. Porfirio se enojó con otro señor que fue el que me comunicó con él. ¿Quién es ese señor? Yo no lo conozco. Entonces, ¿por qué me comunicó con él? ¿Usted tiene relaciones con esos enemigos de la ley, Olivia? No, Angélica. Porque Porfirio ya no es comisario de Santana. Lo acaban de acreditar como detective de aquí. No vayas a pensar mal de mí, Angélica. Con su permiso. Espera, espera, Angélica. Te voy a decir la verdad. Esos maleantes me amenazaron de muerte si no les ayudaba para que te comunicaras con ellos. ¿Sí? Te ruego que no se lo digas a nadie, Angélica, porque nos pueden hacer daño a las dos. Ese señor que habló conmigo por teléfono es el mismo que fue a molestarme a mi casa. Reconocí su voz porque la levantó al enojarse con Porfirio. ¿Fue a tu casa? Sí. Me habló de Rosaura, mi hermana. Dijo que me parecía mucho a ella. Me parece que debe ser el desalmado que la asesinó en Santana. Porfirio se lo dijo. ¿No quieres hacer nada por él? ¿Por quién? Por Porfirio. Es tu amigo. Porfirio me dijo que no aceptara nada del asesino de Rosaura. Tú lo puedes salvar. Y al mismo tiempo vivirás cerca del hombre que mató a tu hermana, para vengar su sangre. ¡No quiero saber nada de esto, Olivia! Dijo Olivia que puedo salvar a Porfirio y vengar el asesinato de mi hermana. Esto último me gustaría, aunque fuera la última cosa que hiciera en mi vida. Gente buena y en contra del criminal, yo soy Porfirio Cadena, el detective rural. El feroz detective rural. Por esta estación y a la misma hora, sigan ustedes escuchando los vigorosos capítulos de esta nueva serie popular mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Bueno, aquí estuvo un capítulo más de esta emocionante radionovela. ¿Verdad que está emocionante? ¿Verdad que la radionovela está buena? Y de ánimos, bueno, muchas personas se les hace hasta cortita la radionovela. Lo que pasa es que es una radionovela interesante y cuando te gusta, de lo poco mucho, de lo bueno poco, ¿verdad? Bueno, pero este fue un capítulo más de la radionovela, El Feroz Detective Rural. Nos escuchamos en los próximos capítulos de esta radionovela. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez.